Chiquillos, uy, que estamos hoy día, nos fuimos como a unos mil años atrás, más o menos. Pero aquí estamos con esta ambientación medieval total, porque hoy tenemos de invitado a el señor Jorge Pérez. Gracias. Uno de los chicos medievalistas que investiga todo, lo que nos gusta hacer todo, por ahí. Y que bueno, es uno de mis temas favoritos, así que por eso invité a Jorge. Muchas gracias, se agradece. Porque, claro, tenemos los que somos de fantasía, que escribimos fantasía medieval, pero de alguna u otra forma nosotros siempre nos estamos basando en la historia. Entonces, era necesario. Era necesario. Traer la historia. No, y también especificar que la fantasía es un gran aporte a lo que es la Edad Media más seria, por decirlo así, quizá académica. Porque llama la atención, entusiasma. Yo sí. A un niño, no sé, por darte un ejemplo de séptimo, octavo básico, lo atraigo por la fantasía. No por el texto, no por el documento, no por una fuente, no por otra cosa. Sino que por ahí, no sé, por las hadas, claro. Los trolls, todo lo que aparece en la literatura es importante. Y por eso yo la respeto harto, dentro de mi línea más científica, por decirlo así, pero me gusta. Y de hecho, si uno se pone a analizar la saga, hay mucha fantasía, hay nace en la fuente. Sí, estamos llenos, estamos rodeados. Bueno, Jorge, cuéntanos, ¿quién eres tú para que la gente empiece a conocerte un poquito más y podamos avanzar y te hagan preguntas también? Pues sí, aprovechenlo. Hasta preguntas medievales, sí. Bueno, mi nombre es Jorge Pérez, yo soy profesor de historia, soy santiaguino, ya, pero hace varios años vivo en Talca. Me fui por temas de la vida, razones de trabajo de mi papá, de un día para otro casi nos fuimos a vivir a Talca. Y allá eché raíces, pues, me gustó la tranquilidad, me gusta, aunque cuesta hacer mucho más cosas, especialmente temas que me gustan a mí, pues me llevan allá, por ejemplo, en mi ciudad. No hay universidades que se preocupen de esto. Por ejemplo, en la quinta región tenemos un centro importante de investigación que hace encuentros medievales, encuentros romanos, y después saltamos, bueno, a Santiago, obviamente, y después el Biobío, la Universidad de Chillán, claro. Pero Talca, la Universidad de Talca tiene otra noción de otra especialización, por decirlo así, la Católica del Maule igual, nos tiran las pedagogías, ciencias. Hay una universidad que tiene la carrera de historia privada, creo que yo salí de ahí, pero tampoco lo, digamos que lo, que lo
lo explotan tanto, a pesar del interés que puede traer. Es como estudiarlo y listo. Entonces yo me voy a vivir a Talca aproximadamente el 2002-2003. Estudio pedagogía en historia después de haber estudiado aquí actuación teatral, que fue una carrera espectacular que me di el gusto de estudiar. Sí, soy actor. Por eso quizás tengo... ¿Se puede sacar más micrófono? ¿Más? Sí. Ya. Por eso no me da vergüenza muchas veces hacer cosas, pues si me dicen, oye, hay que, te invito a una feria, por ejemplo, cuando fui a Leyenda, caracterizado templario, en San Felipe, la Feria Medieval de Muerte Negra, promocionando mis libros. Entonces, me sirvió harto para tener personalidad y ser más autodidacta en muchas cosas, histriónico, me gusta mucho el histrionismo. Después de eso terminé, durante estudiaba historia el último año, los últimos 2 años, llegué a hacer la práctica en colegio y ahí estoy todavía. Estoy como practicante, ahora ya hace 2 años que en el mismo colegio dejé de hacer clases en aula. ¿Ya? Y estoy a cargo de una sede que tiene mi colegio. Entonces ya con las veces de director, UTP, entonces hay una parte, mi labor en sí está muy dedicada a la educación. Ya he estado en aula, mi colegio tiene un 95% de vulnerabilidad, o sea, mucho, yo estoy con los terceros y cuartos. Pero paralelamente he tenido siempre esta pasión por el periodo medieval. Ya cuando estuve en la universidad en pregrado, allá en Talca, en la Autónoma, tuvimos la suerte de tener a un profesor que ha influido mucho en mí, que es don Luis Rojas Donat, ya conocido dentro del ambiente medieval. Él me hizo clase en pregrado, y cuando salí de la universidad, él estaba dictando un magíster en Chillán, el magíster en Historia de Occidente. Entonces yo lo seguí y hice también la tesis con él. De hecho, producto de la tesis es el Scriptum Pestilentis, un libro sobre la peste negra. Y obviamente le doy las gracias porque agradecido de... Hay gente de repente que como que más que influencia en uno... El solo hecho que crea en ti te hace valorarlos mucho. Entonces por eso hay un seguimiento muy bueno. Y bueno, y él también es bien conocido porque dentro del ambiente medieval chileno, por decirlo así, bueno, yo lo veo ahora está muy, muy disperso, ¿ya? Mucha gente que le gusta con el tema de las ferias, pero específicamente en sí, académicamente hablando, es un núcleo reducido. Son, no sé, nos suman 20 medievalistas que son todos hijos de un mismo padre, que es don Héctor Herrera Casa, de la Universidad de Católica del Paraíso. Es como que inicia este tema, por lo que me contaba mi profesor. Y bueno, y ahora tenemos el tema de las ferias, todo esto, que son jóvenes y personas y adultos y niños que les gusta todo el ambiente medieval sin necesariamente estudiarlo, ¿ya? Y eso es justamente lo que conversábamos hace un momento, que esta época tiene algo que no tiene otros periodos, porque no se ve lo mismo con Roma, quizás con el Renacimiento, que igual son periodos, sin desmerecer la historia de Chile, que es muy bonita, la colonia chilena a mí me encanta. Pero siempre como que lo medieval atrae por algo, tiene un algo mágico para mí este periodo. Y a mí me atrajo, yo por eso, independiente a mi labor de persona civil que trabaja en un colegio, ejerciendo poder sobre los jóvenes, temas de inspectorías, cosas así, me doy el tiempo para investigar, para seguir estudiando, me gusta mucho. Tuve también la experiencia de dictar clases en la universidad en un tiempo justamente medieval, pero por temas de estabilidad, digámoslo, que prefiero trabajar en colegio. Por temas de estabilidad, porque un periodo tenía 8 horas, después 15 horas, no sabía qué venía. Claro. Entonces no, prefiero quedarme donde estoy y que gracias a Dios me sirve y me da para hacer lo que me gusta, que el tema este de organizar eventos, ya. Por ejemplo, hay una página que es medieval.cl. Anoten, medieval.cl. Sí, www.medieval.cl. Esa página nace el 2003 aproximadamente, ya. De hecho, el creador de esa página es Gustavo Aravena, que él perteneció a varios de estos primeros grupos que empezaron a salir de Grima y todo el tema, ya.
él tuvo la página activa un tiempo, pero después como que se dedicó a otras actividades, ¿ya? Y empezó como a buscar a alguien que le administrara la página, ¿ya? Y de repente la página como que aparecía un poco, hasta que aparecí yo, le mandé mis datos, me llamó la atención porque a mí yo tenía las ganas de juntar todo dentro de un lugar. O sea, uh-huh. No solamente el tema de investigación académico que me gusta, sino que también la parte más práctica, más didáctica. Entonces veía que habían chicos que estaban apasionados por los vikingos, por los cruzados, habían gente que estaba haciendo artesanía orientada a la verdad, trabajando en cuero, trabajando en ropa. Claro. Yo veía por las redes sociales, entonces como que sentía que faltaba un lugar donde se aunara todo esto. Entonces está Gustavo me ofrece entonces la posibilidad de hacerme cargo de la página, por el 2015 será aproximadamente. Y yo ahí ya tomé el control en el sentido de que empecé a buscar más grupos, darle más movimiento al fanpage y empezar a ayudar en la organización de eventos. De eventos ya, porque también hay un aumento en los eventos medievales. Escribí un artículo, me acuerdo, en el 2017, publiqué un artículo sobre el ambiente medieval en Chile. Uh-huh. Ya, y parte como el 2002, 2003, son como las primeras ferias medievales, la primera feria medieval que había en Santiago. Y había otra en el Biobío, que es la de Otarima, que es muy buena, que es una de las más grandes, más clásicas, con un norte a seguir. Pero ahora todos los fines de semana hay eventos medievales, pues. Entonces ha aumentado en un 300% estas actividades, pues, mucho. Antes habían dos, tres ferias al año, uh-huh. Pero ahora, y eso es bueno. Es bueno mientras se cuide, para que no caiga después en que se chacre todo uh-huh. El tema, esto. Así sí, como que pasa muchas veces con otros tipos de ferias. Por ejemplo, la artesanales o las de emprendedores, que después terminan los chicos todos cansados y agotados porque se aprovechan de ellos. Sí, sí. Claro, y ahí, bueno, yo he visto también apoyos que hay de las municipalidades, uh-huh. Y algunas municipalidades que han logrado enganchar con esto. Sí. Algunas productoras que han tratado de acercarse quizás para lucrar un poco en esto. Yo actualmente estoy organizando un evento en Talca, ¿ya? Torfest se llama, Torfest Talca, Torfest Chile. Yo del 2013 que vengo tratando, golpeando puertas allá, y ahora yo encontré un chico que ha hecho harto eventos masivos, ya, como una especie de productora, pero no tengo el apoyo municipal aún, ya. Tenemos un espacio ya arrendado que es como un espacio ícono en Talca, o sea, nos tiramos a la piscina y esto va sí o sí. Ya. Yeah. Anoten. Claro, eso es en octubre, el 26 y 27 de octubre. Entonces, claro, lo hemos difundido en redes sociales y todo el tema, pero a mí me da lata de repente ver otras municipalidades que sí creen en esto y que aportan y que ayudan y que es bueno porque es algo didáctico y a los niños les gusta y así aprovechan de aprender cosas del periodo, diferentes, ver otras actividades también, porque la gente se puede dedicar a la artesanía, hacer cosas que les guste, no está de repente amarrado en una pega que no les gusta, que suele pasar eso. Sobre todo si hay gente muy creativa. Claro, entonces, generalmente hay un aprovechamiento ahí de eso. Pero interesante. Sí. Y aprovechando que estás contándonos acerca de los eventos, yo me acuerdo que participé en un, o sea, bueno, como público. Claro. Fui a darme una vuelta y así, como que no quiere la cosa. Y fue en el Museo Militar, ¿no? El Histórico Militar. El Histórico Militar. Sí. Eso fue el 2000... El año pasado. 16 de noviembre del 2018, fue el año pasado. El año pasado. Uy, ¿por qué siento como que fue mucho más? Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Porque en un museo, sí, que te tomaran en cuenta para llevar recreacionistas, que llegaran difícil, armas, que llegaran fue difícil ahí los vikingos que se instalaron. Un saludo a Roxana, que es la que coordinó ahí conmigo, es la persona clave en el museo. A mí por intermedio de la página me llegan muchas solicitudes de eventos, de cosas. Por ejemplo, una línea también fuerte que se está desarrollando es hacer eventos en los colegios. Ya me llega, por ejemplo, me gustaría hacer una feria en un colegio. Uh-huh. Ya todo esto entre paréntesis, yo uno no de mis inicios, por decirlo así, fue una feria que hice el año 2009 en un colegio donde yo estaba trabajando. Y como que ahí dije, ya, yo esto quiero hacerlo grande.
Y ahora justamente por eso que esto es como un desafío personal, el tema este de la feria en la ciudad. Esa ay, vez llegó, me acuerdo, el superintendente de educación y todo el tema, y a todos les gustó porque sí, fue como... Sí, me acuerdo que llegó harta gente así de... Ah, ya, claro, no, eso yo te decía con respecto al colegio esa vez. Ah, ya, al colegio, ya, ok. Pero, bueno, como te decía, entonces me llegan muchos mensajes a través de la página, al correo también, y de repente me contacta Roxana del Museo Histórico Militar, de que se venían los museos de medianoche, uh-huh. Ya que es una actividad donde los museos tienen que hacer algo, abrir su puerta entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche, uh-huh. Y ella había visto algunas cosas que se habían hecho por intermedio de la página, y le llamó la atención. Entonces ahí vino el tema de reclutar a, bueno, buscar también, apelar mucho a la voluntad, porque me dice, sabes que me gustaría hacer un evento, todo esto aquí, todo esto acá, pero hay pocos recursos, hay pocos recursos. O sea, y más que recursos había algunas limitancias, por ejemplo, no se podía hacer fuego en el lugar, porque un museo, claro, no podían transar dinero, no podía haber venta, no podían haber. Entonces ahí se fue complicando un poco el tema. Entonces, pero aún así se contactó a varios grupos que se interesaron por participar, por ir a mostrar en el fondo su... Porque en el fondo los que entendieron bien la idea, porque invité a muchos grupos de los que hay en Chile, especialmente en Santiago, porque por el tema del traslado, claro, porque tampoco podía decirle, no, si el museo va a pagar el traslado en un camión. No. Claro. Entonces los que entendieron más o menos que eso es una plataforma importante, que de hecho lo fue... lograron llegar, pues, grupos como Saludo a Fimbultir, Barmestior, tuvo Guardia Cruz al Halcón, un grupo árabe, los únicos árabes que son, sí, los chicos del monte, que son muy buenos también, estuvo un grupo de HMB, Draconia, bueno, estuvo un artista vasco, estuvo Mambo Celta, que son los chicos espectaculares de música fusión acá en Chile. Tuvieron varios, un caballero que hace heráldica, Fernando Tamayo que hace heráldica, uh-huh, sí. A ver si es que si queda bien, se me olvidó. Siempre está en todos los eventos. Claro, claro, pero la diferencia es que estos iban gratis, po, prácticamente. Sí, no. Y fueron, y bueno, y gracias a Dios salió. El museo proyectaba, en el evento anterior, el museo había tenido como 500 visitantes, más o menos, y ahora llegaron cerca de los 2000. Entonces igual quedó como, de hecho, wow, quedó las ganas de hacerlo de nuevo, pero dejar pasar un poco de tiempo y ya después ver otras cosas, pues qué es lo que se puede hacer, qué se les puede ofrecer también, porque uh-huh, igual a los chicos se les dio su cafecito, galletitas, cosas así, pero claro, fue un lindo evento porque fue una plataforma, y aparte que el museo en sí tenía toda la mística, sí, porque ellos, claro, lo que sí pusieron muchas lucas fue el tema del audio, que estuvo espectacular, el tema de la música, que estuvo muy muy bueno. Entonces, no, yo encuentro que fue un muy buen evento. Los teutónicos también, se me olvidó mencionar, que después los chicos me reclaman por interno, también que fueron. Siempre se olvida. No, y es que para ellos no es fácil. Ah, bien. No es fácil ir. Por el sentido que tienen que cargar muchas cosas. Sí, pues sí, es que van con toda su armadura. Claro. O sea, no es llegar y con la ropita, no, aquí con armadura, cabrón. Es wow. Hubo enfrentamiento. Kilos. Y uy, se fue. Tenemos, a lo mejor puede haber alguien que conozca acá el profesor mío. A ver. Dice, hola, ¿cómo está el campo laboral en el área de música? Para orientar a mi hermano, que va en cuarto medio. Saludos, Radio X. Mira, con el tema de... Ay, hay una alumna mía. Saludos, Bárbara. Sí, yo le hice clase. Bueno, el campo laboral en el tema de los profes, yo creo que es como en todas partes. Siempre te dicen que está malo, que no hay campo, que sí, que no. Pero finalmente, si uno se logra destacar, y si es perseverante, y si se esfuerza, se destaca. Sí, pues no. O sea, no queda otra cosa. Yo doy gracias a Dios de que yo entré a trabajar y con mis prácticas, y claro, porque me ven las personas que soy activo. O sea, yo no solamente he trabajado en tema de educación en el colegio, sino que he trabajado en ATE, en OTEC, he estado a cargo de muchas cosas paralelas al trabajo. O sea, era como que ya después dije, ya voy a empezar, porque llegó un momento en que trabajaba casi 60 horas, entre los sábados tenía a cargo un tema de capacitaciones allá en la ciudad, pero después uno
uno se cansa. Entonces sí. De ahí dije, ya voy a empezar a hacer lo que me gusta. Ya que justamente esto, porque a mí me gusta harto escribir. Ya así como hay gente que le gusta mucho jugar a la pelota, uh-huh. Tiene otros vicios, por decirlo así. A mí me encanta sentarme y escribir, y de hecho en 2 horas puedo escribir un párrafo. Cuando ando poco creativo. Y cuando ando creativo pueden ser 3, 4 párrafos. Porque cuesta sacar algo. Sí. Pero hay el estar ahí concentrándote y buscar fuentes, libros, y he invertido mucho en esto. Libros de afuera generalmente tengo que, porque acá en Chile ya no hay libros de historia medieval que de repente apunten a un tema. Cuando dice el tema, por ejemplo, los templarios, tuve la suerte justamente en ese contexto de que por la universidad me fui a España un cuatrimestre. Entonces ahí yo, sin mentir, te habría traído unos 300 euros en literatura sobre los templarios. Wow. Por ejemplo, el Codex Templi, un libro que se llama así, que nunca llegó a Chile, y muchos más que nunca llegaron a Chile. Y que, claro, te reproducen algunas cosas. Ahora ya con el tema de la globalización, uno puede adquirir fuentes, pero hace 10 años atrás no era tan fácil. Ay, los carísimos. Sí, es caro. ¿Había otros que podíamos saludar? Mira, Rafael López dice, grande primo. Pablo sí, Barría dice, un amigo libro. También, sí, un amigo que tiene mi libro también. Mire, Bárbara Figueroa, sí, Torfes, ahí estaremos. Sí, gracias Barbarita. Saludos allá. Buena. Ahí tenemos gente que está ahí mirando. Muy bien. Sí. Parece que me fundí bien. No, pero en realidad eso es como importante de este ambiente. Me gustaría hacer llamado a las municipalidades que apoyen y que crean en este evento. Y algunas empresas también que se interesen porque les gusta. Hay gente que, por ejemplo, o en otros países yo he visto que hacen su cumpleaños a lo medieval, por ejemplo. Yo tengo un primo que vive en Australia y él me mostró una foto una vez que hicieron un cumpleaños, pero los romanos. Pero ellos hacían eso así, entonces, y tenían la tienda especificada, uh-huh. específica que arrendaba. Entonces, toda una actividad en las cuales se pueden aprender. Sí, oye, es muy entretenido cuando uno está en esa, metido en ese ambiente. Cuando yo lancé mi libro, El Mendigo de Karma, lo hicimos así, con ambiente medieval. Entonces, fue un cóctel medieval. Qué bueno. Estaba el pedazo de queso. Estaba el pedazo de cecina. Jabalí ahí. Claro, faltó que jabalí nomás lo teníamos ahí. Pero toda la ambientación la realizó una amiga que justamente se dedica, es una productora dedicada a lo que son ambientes, fiesta o incluso cualquier otro tipo de ceremonia, pero la onda medieval. Ya. Yeah. Incluso para empresas. Eso es súper bueno. Nancy. Ah, sí, la conozco. Entonces, hemos hablado. Sí, no, ella crea un ambiente maravilloso. Sí, tiene harto vestuario. Claro, sí, incluyendo armadura se consigue la niña. Sí, pues yo a través de la página he tratado de conectarme con todas las personas que realizan ese tipo de actividades. Uh-huh. Ya cosa de tener algún nexo, por ejemplo, no sé, por lo que me escribieron de, no me acuerdo qué empresa era, Nestlé o algo así, que necesitaban a alguien con armadura para un comercial. Uh-huh. Entonces yo, ya, ¿en qué región? Ya, estoy en tal región, ya. Y yo ahí busco entre los contactos, ya. Tal o cual persona, claro. Claro. Generalmente lo que sí yo trato de hacer a través de la página es como decirle que la persona que va a hacerlo no lo va a hacer gratis. Ya, por ejemplo, cuando salen eventos los colegios, uh-huh. Yo le digo, ya, mire, ¿sabe qué? Pero cada persona va a cobrar tanto. Y de repente trato de entregarle un paquete justo, porque yo sé, por ejemplo, que los colegios tienen plata, tienen mucha plata, así con la, especialmente los que tienen la subvención especial preferencial, la ley SEP, millones y millones de pesos. Que se pierden ahí. Entonces, ¿cómo no van a poder pagar una boleta honoraria a una persona que va vestida, que va caracterizada de vikingo, de caballero? Si es un esfuerzo. Claro, lo que pasa es que... Tiene que ver permiso en la pega. Claro, lo que pasa es que, a ver... Hay una visión de que si tú haces algo como esto, como disfrazar, porque ni siquiera lo tratan como que uno se caracteriza, no, te disfrazas. Entonces hay cierta mirada un poco despectiva, pero cuando lo necesitan, pero gratis, pero ¿cómo? Si es un hobby, ok, pero un hobby en que se gasta dinero, se gasta investigando, hay tiempo. Yo creo que más que hobby, para muchos chicos
ya se está se ha transformado en un modo de vida. Claro. O sea, hay muchos chicos dentro de los mismos grupos vikingos que son odinistas. O sea, ellos tienen, sí, pues, tienen su creencia clara y bien, pues, bien, sí, respetable, porque estamos en un país justamente que apunta a eso. Entonces, claro, pues ellos lo viven y lo sienten, entonces obviamente que no es disfraz lo que... Claro, entonces... En el puro disfraz se tienen invertido unos 150 mil pesos en lo que es el yelmo, la espada. Sí, para que también sepan muchas personas que hay de estos armeros, pero de verdad, ¿ya? De hay verdad. Armeros, claro. De verdad, armeros, no, sí, hay uno que está haciendo ahí que se embarró a varios. No, de verdad que yo conozco y hacen unas cosas espectaculares. Porque... estudian, realmente estudian, se preocupan, claro, de conseguir la mayor cantidad de referencias posibles para hacer un buen trabajo. Entonces pueden hacer desde armas, que son solamente para adorno en la casa, por favor, claro, porque no falte el que después embarra todo, armaduras completas, y reproducciones, por ejemplo, ya de películas que han hecho, sí, de, no sé, pues, de Juego de Tronos, de El Señor de los Anillos, por ahí también, y de, sí, hecho, ellos lo hacen a la usanza medieval, exacto, ocupando las técnicas del periodo, que eso también es parte importante del producto final, exacto, que sí, que no se ve, uno no, por ejemplo, en el colegio donde yo trabajo, uh-huh, después de mucho fundamento y argumento y todo el tema, logramos instalar un taller de recreacionismo. ¿Ya? Hay otro que está en San Felipe, que le mando saludo al profesor Leonardo Pino, que también que está a cargo de él, que esos chicos son más orientados al soft combat, ¿ya? Pero en cambio en el que estamos nosotros, los chicos son, ellos tienen, están armándose su espada y llaman harto la atención. Entonces, claro, ha sido un cuento gigante ver cómo el mismo establecimiento puede orientar recursos, porque no está dentro, esto es bien cuadradito, ya el colegio puede gastar lucas, etcétera, pero tiene como bien cuadradito cómo destinarla, y esto, uh-huh, sale porque no puede comprar un casco de un armero en una tienda. Exacto. Entonces, y hay algunas cosas que no se pueden cobrar, por ejemplo, comprar, como por ejemplo cosas de ferretería, que es donde entran latas, cosas así. Entonces, pero es posible, pues nosotros lo hicimos y el colegio igual está financiando alguna parte y tratando de argumentarlo bien. Sí, hay un buen trabajo ahí de argumentación. Entonces, a los chiquillos este año se les compró hacha, se les compró, wow, que son del taller, pues ya están, claro, escudos también que van quedando y que ya están siendo parte del taller, que la idea es que ese taller continúe. Claro. Creo que me van a echar y hay ahora que las cosas botadas después. Pero están, bueno, van a ser un museo. Claro, ahí. Sí, es que eso, no, es lo, pero... más bonito, ver las cosas que realmente existen. Y te llevan a esos momentos del pasado que están maravillosos. No, los chicos, por ejemplo, estoy llevándolo al ámbito escolar, ellos aprovechan de hacer educación física, entrenamiento físico y aprender historia. Claro. O sea, las dos asignaturas que tontamente están cuestionadas por el Mineduc. Yo todavía no entiendo se mezclan bien en esa disciplina. Pues en el fondo, el recreacionismo es un deporte y así no lo ve aún el Estado. Es que el Estado es... un reipo. Se quiere puro siervo, ¿no? Exactamente. Ya me puse política, ya. No importa. Alguien tenía que decirlo y se dijo. Y se dijo. Ya, sí. Vamos a hacer la pausa comercial. Después se nos pasa el tiempo y se nos olvidan. Vamos con nuestro primer auspiciador, que es la editorial. Y la música de fondo. Estoy esperando el contexto musical. Ahora sí. Se nos perdió la música. Oh. Ah, el logo. Anda perdido el logo. El logo. Ya, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿vamos con música? Ahí estamos. Editorial Fénix Dorado, fantasía, ciencia ficción, terror, la literatura que a ti te gusta.
Recuerden que ya lanzamos el catálogo. Hay 9 títulos para elegir. Entre ellos, justamente, tenemos El mendigo de Carmafi, Diario de un trovador, parte 1 y parte 2. Llevan 2 aventuras. Ya, y es ambiente medieval. ¿Qué más se puede decir? Y además tenemos fantasía en general, ciencia ficción y terror. Ahí hay algo muy especial de cierto personaje que se llama el Fénix Oscuro. Así que búsquennos. Estamos en www.editorialfénixdorado.cl. Vamos con el segundo. Con participa Mundo Calzado. Para ganar 5 pares de zapatos, simplemente debes ingresar a Mundo Calzado, darle me gusta y compartirlo en tu muro. Publicas, estás en tu muro, luego debes enviar un pantallazo donde indicaste que estás publicando y ese pantallazo lo debes enviar al WhatsApp de Mundo Calzado. Mientras más concurses, más posibilidades tienes de ganar. Y se lo envías al WhatsApp de Mundo Calzado. Con esto ya estarás participando en un sorteo de 5 pares de zapatos. Gentileza de Mundo Calzado. 5 pares de zapatos, pues cabros. 5 pares. Así que aprovechen de participar en ese concurso. Porque es que son 5 pares, po. ¿Sabes lo que cuesta tener 5 pares de zapatos? Mucho. Mucho. Pero ahí estamos. Bien. Entonces vamos a la trivia. Sí, vamos a la trivia. Trivia. Vamos, trivia. Ya cito Fakir. Tire nomás las imágenes. Chan. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Nadie lo sabe. Ya. El mundo medieval. ¿Cómo veía el ser humano de esa época? La primera imagen nomás. Tira la primera. Segunda es más contemporánea. Una imagen más romántica. Claro, es que encontré una que estaba más bonita. Ya, la primera entonces, Fakir querido, por favor. Ya. Vamos entonces con esa. Tenemos ahí un mercado. Cuéntanos un poquito, ¿cómo eran los mercados medievales? Similares a las ferias actuales. De hecho, la feria como concepto renace un poco en lo que es la Edad Media, ya junto con las ciudades. Algunas ciudades en especial tenían una ubicación privilegiada. Uh-huh. Y a esta llegaban diferentes personas, ya valientes, andantes, porque la Edad Media se caracteriza por ser muy cerrada, ya especialmente la Alta Edad Media. ¿A qué te refieres? Cerrada en el sentido de que las personas no, le tenían mucho miedo al bosque, por ejemplo, a los caminos. Y cuando cae Roma, desaparece todo lo que es la globalización o romanización que estaban, uh-huh, que estaba logrando. Entonces, súmale la influencia del cristianismo, que mejor tener los calladitos tranquilitos ahí, sí, si no, pues la noche aparecen las gárgolas, entonces mejor. Claro. Entonces, todo personaje de ambulante en la Edad Media era bicho raro, peligroso. Pero habían algunos que sí se atrevían, por ejemplo Marco Polo, que uh-huh, cruzaba grandes zonas, grandes territorios. Y algunos llevaban productos de un lugar a otro, entonces llegaban a un punto en común. Y ahí se armaba todo este tema de la feria. Algunas ocupaban moneda, por ejemplo, la moneda estatal. Uh-huh. Bueno, ahí nace importante el concepto de la banca. La banca, sí, que era un hombre que ponía una banca. Literal. Literalmente ponía una banca y hacía los cambios, po. Y cuando se quedaba sin plata o cualquier cosa, su banca se rompía. Por eso se habla de bancarrota a veces. ¡Guau! Wow, ¿cómo vamos enterándonos de estos detalles que uno dice, ¿de dónde vienen? Claro. Qué interesante. No, es muy importante el tema de las ferias, que está ya a finales de la Alta Edad Media, más o menos 1100, 1200, por ahí. Y ahí ya empieza una... que este periodo en sí, bueno, hay algunos historiadores que lo dividen en tres épocas. La Alta Edad Media, Media Clásica y Baja Edad Media. Uh-huh. Que son bien diferentes unas de las otras. La Alta Edad Media está más relacionada con lo que comentaba, con este miedo al mundo, todo el tema.
pero la baja edad media es la que a mí me gusta más, la baja edad media, ya que es un poco más desordenada, ya, y de hecho ese mismo desorden hace que la iglesia también se ponga más, más fuerte, hoy nace por ejemplo la Inquisición, varias persecuciones, el hombre medieval ya como que se atreve a salir un poco más de su contexto, ya. Los bosques de Robin Hood, por ejemplo, que también tienen su... Si uno ve, por ejemplo, la película o lo que sea, entiende que las autoridades trataban de meterle miedos con el bosque. Claro. El bosque no, es que ahí... Y ahí aparecen los personajes de fantasía también, pues, muy importante. Ahí estaban, pues ahí están los duendes, los gnomos, todos los elfos, que muchas veces eran malos, los orcos. Claro. Entonces... era como para mantener el control, ya, y la feria en el fondo a mí me gustan harto porque simbolizan un poco la libertad, el desorden un poco, y el encuentro entre distintas personas, distintas culturas también. Qué genial. Como... vamos con el baño. Se me viene a la cabeza que lo que pasa es que generalmente la literatura esconde mucho sobre la intimidad del hombre en la Edad Media, ¿ya? Pero el hombre medieval igual fue un hombre bien sexualizado también. De hecho, nosotros tenemos que hacer una contramirada. O sea, ¿por qué la iglesia, por ejemplo, ponía tanto freno? Es porque estaba desbordándose la situación. Y por ejemplo ahí la imagen que se ve, esa pareja bañándose, podría perfectamente haber sido dos mujeres. Así que no sé, son... Sí, parece que son dos mujeres. Hay un tema, hay un libro que se llama La historia de la sexualidad en la Edad Media, que lo escribe una Ana Martos, creo que se llama la autora, que es muy bueno, y ahí habla también sobre este ocultismo, ocultacionismo, por decirlo de alguna manera, que nos trata de enfocar. Ahora las últimas corrientes historiográficas están metiéndose justamente en la vida privada, en los espacios privados de las personas, la cama, por ejemplo, la historia de la cama como lugar de muerte, como lugar de amor, de nacimiento, nacimiento, de descanso. Entonces, eso se me viene. Y bueno, hay dos mujeres también que están atrás de la servidumbre un poco, quizá. Pero fue un periodo bastante bastante loco en ciertos aspectos. Entonces estaría cambiándose un poco lo que siempre nos contaban, de que se bañaban una vez o dos veces al año, con suerte. Sí, es gran parte del mito. Yo creo que hay un tema también de comodidad, porque la persona igual se siente sucia. Entonces hay gente que obviamente buscaba quizá y quizás el baño en ese, definiendo un poco la imagen, puede ser el baño como un lugar de placer. Entonces como el placer es rico, claro, quizá había que bañarse harto. Pero la iglesia también restringía. Sí, porque cómo es posible el placer, ¿no? De hecho, la iglesia es como bien culpable en el sentido de que la gente tenga esa percepción oscura de la Edad Media. Porque la Edad Media fue una edad de luz, ¿po? O sea, la universidad nace en la Edad Media, nuestro símbolo mayor de luminosidad, de intelecto, de creación, nace en la Edad Media. O sea, como algo tan que plantea tantas cosas, que aporta tanto intelectualmente, nace en un periodo tan oscuro. Entonces, claro, la iglesia le pone su manto terrorífico con el tema, nuevamente hablando de la Inquisición, pero también hay un tema, bueno, y había una época de higiene también que no se... O sea, prácticamente el tema de la peste negra fue un tema higiénico también. Ya la persona quizás podía bañarse, pero las ropas iban a ser las mismas. Exacto, y ya estaba todo la basura ahí infectado. Pero... las cosas que pasamos nosotros también ahora, sí, es como que se van repitiendo las cuestiones nomás. La historia cíclica, dice, claro, por ahí. Sigamos con otra. Scriptorum. El scriptorum. Esa imagen es de monje, básicamente las pocas personas que escribían en el periodo. De hecho, por ejemplo, a mí me gusta mucho el arte románico, porque
como la gente, el 99,9% era analfabeta, trataban de reproducir alguna enseñanza con imágenes, con piedra. Y eso de repente encontraba imágenes bastante simpáticas, algunas súper obscenas, entonces todo como que daba a la persona, tenía un fin pedagógico. Sí, uno ve, claro, muchas personas se pueden quedar solamente con la visión del caballero y la dama, claro, pero uno empieza a buscar por ahí más imágenes, y una imagen es que uno queda impactado así, pero detalles, en un cuadro gigante tú ves un detalle, pero ¿y esto qué es? Sí, no sé, cosa de meterse... Sí, la lupa, usan la lupa, cabros. Ahí, por ejemplo, no sé, me imagino... traduciendo la Biblia u otro, había una herejía, varios movimientos heréticos también que hubieron en la Edad Media, o sea, del puro hecho de tener claro que existen aproximadamente 84 quizás 100 evangelios que circularon quizás en la Edad Media, y son cuatro los que acepta el dogma. Entonces hay un gran porcentaje que planteaba otra idea. Y la iglesia, curiosamente, muchos de ellos, o muchas teorías, o posturas, o textos, que quizá iban un poco contra su doctrina, los decidieron copiar y guardar. Y algunos los transcribieron, y la transcripción quizás fue perdiendo el sentido del original. Como siempre. Pero pasa. Ellos, por ejemplo, los mismos curas de la Edad Media... se preocuparon algunos por el intelecto. Por ejemplo, si evocamos El nombre de la rosa, esa gran película, Humberto Eco, bueno, el libro Humberto Eco, claro. Ahí no habla sobre la importancia del libro de Aristóteles, sobre la risa, o sea, no se podía reír, era mal visto y algo tan casi pecado la cuestión. Importante como la alegría, pero son textos que la misma iglesia prohibía esa escena. Cuando encuentra esta biblioteca, es como espectacular, o sea, estar ahí. Sí. Y ahí vemos monjes copistas que ellos estaban. ¿Se agradeció por ello? Sí, algo conservaron, porque después tenemos todo un influjo que llega por los árabes. Pues en el fondo, la cultura árabe fueron los que conservaron el conocimiento greco-romano y después, en cierto aspecto, lo devuelven a Occidente. Claro. Bien, sigamos con otra. Ahora sí, el contexto. ¿Cómo era la visión de la persona común y corriente con respecto al universo de su vida? ¿Ya bueno, primero algunas luces? Un teocentrismo ya fuerte. Esa imagen igual me llama la atención porque muestra la Tierra como más redondita. Sí, es como con un domo. Es como, es claro... Había, dentro de esto, había personas que se atrevieron a plantear algunas teorías quizás no tan conocidas en el contexto. Piensa que, haciendo referencia a lo que estábamos conversando recién, hay una parte, una línea del conocimiento que quizás nunca salió de Occidente y que lo mantuvo justamente la Iglesia. Entonces algunas personas podían tener ya alguna noción, por ejemplo, de la luna, o de que la Tierra gira alrededor del Sol, no el Sol, claro, de la luna como se creía. Pero finalmente hay una visión que tiene el populus, básicamente, que es netamente un proceso de adoctrinamiento, tanto religioso como secular, en base al poder, porque era la forma de explicar, por ejemplo, por qué tenían que pagar impuestos y por qué se le tenían que subir los impuestos varias veces, y el campesino pobre tenía que pagar impuestos y pagarle un impuesto al señor de las tierras, pagarle otro impuesto a la iglesia, pagarle otro impuesto a otras personas. Ya, si quiere ocupar un molino, tenía que pagar un impuesto. Entonces ahí justamente se trata de explicar, ya, de hecho. Hay un monje, Abelardo de Laón, que él hablaba de los tres órdenes en la Edad Media. Los que pelean, que nacen para pelear, son los bellatores, los que rezan, que son los oratores, que son los que nacen para rezar, y los laboratores, los que nacen para trabajar.
Entonces él explica de que los que trabajan tienen que alimentar a los que rezan y a los que pelean, ya, y los que pelean tienen que defender a los que lo alimentan y a los que rezan, porque obviamente el que reza reza por los que pelean. Ah, claro. Entonces esa es como Adalberón, estamos hablando cerca del año 1000 más o menos, 900 y algo, donde él tiene su existencia. Entonces ya de ahí, y lo que plantea en el fondo es lo que ve, pues, y así la gente lo entiende. Claro. Entonces por eso hay varios registros de revoluciones campesinas y todo el tema, pero que en el fondo no prosperaron, porque ya la gran revolución campesina la tenemos ya en el siglo XVIII, XIX, con la Revolución Francesa. De hecho, ahí hay una tendencia que me gusta mucho, que yo sigo, que efectivamente la Edad Media no termina con la caída del Imperio Bizantino, sino que se extiende hasta justamente la Revolución Industrial, o uh-huh. que es ahí donde socialmente hay un cambio. Si nosotros, por ejemplo, vemos el Renacimiento, claro, el Renacimiento nosotros tenemos obras de arte, está el humanismo, uh-huh. pero eso está en una esfera intelectual. Entonces, si nosotros nos vamos al bajo pueblo, el pueblo que sigue siendo inculto, vivía medievalmente. Claro. Vivía de una forma... Poco avances llegaban a ellos. Es como lo que pasó con Japón y China. Que en Japón, hasta 1878, si mal no recuerdo, con la Revolución Meiji, ahí hizo el cambio y pasó de medieval a moderno. Claro. Y en China fue con Mao Zedong. Porque hasta esa época existían los nobles chinos, que después fueron totalmente eliminados. Y esa es una estructura que se mantiene. O sea, sí. Nosotros vemos pestes, por ejemplo, hubieron en la peste bubónica, azotó fuertemente a Inglaterra en 1600 y algo. Entonces, habían expresiones muy medievales porque el pueblo en sí seguía siendo medieval. Ya, pero claro, la historiografía que se nos enseña, que es una historiografía pedagógica, insiste con poner esta división, claro. O sea, no, pues esto de antigua, esto de media, edad moderna, contemporánea, sí. Y así uno se los memoriza, y cuando está la tabla, que es una mala práctica también en el fondo, porque la historia es un proceso, ya, y como proceso muchas veces también es cíclico. Exacto. Y como proceso los cambios son sumamente lentos. Más encima que nos enseña la historia universal, que al final es pura occidente, porque es de China a Japón, yo aprendí sola. Sí. Y cuando uno trata de meterlo en la línea temporal completa, hay una confusión terrible, porque a uno no le enseñan a hacer esas conexiones. Es como la historia de Chile, como que va por un lado, claro. Y la historia de occidente por otro lado, y cuando tú decís, bueno, pero ¿en qué momento Chile? ¿En qué momento? Claro. Y empezás a ver la fecha, pero si la Revolución Francesa fue un poquito antes, pero ¿cómo? Mira, yo de hecho te voy a revelar un secreto. Lo que pasa es que yo actualmente estoy trabajando en un tercer libro, ¿ya? Tomen nota. Y que justamente estoy tratando de explicar en el fondo que la colonia chilena fue una época medieval, ¿ya? Wow. Porque nosotros acá en América y en Chile somos herederos de... Uh-huh. O sea, los españoles que llegan no son los mejores, y son los españoles más medievales, y ellos traen el idioma. Uh-huh. La Inquisición estuvo en Chile, sí. Ya quizás no con la fuerza que estuvo en Europa, pero estuvo, y hay alguna, siempre se ha dicho, y bueno, y esto ha sido una discusión a nivel académico con respecto a que sí, la Edad Media, que son épocas diferentes, todo el tema. Hay un libro que me gusta mucho que se llama La Edad Media Chilena, la Edad Media de Chile, la Edad Media de Chile, que lo escribió un sacerdote benedictino, ya, que un libro de como 1000 páginas, muy latero y muy técnico, ya, y con muchas palabras en latín y todo el tema. Y yo me habré demorado un año en leer ese libro, ya, y yo creo que de ahí voy a sacar un poquitito, pero sí me me sirvió bastante, por ejemplo, en ver algunas o entender un poco de que se puede asimilar un poco lo que es la Edad Media en Chile o la colonia, que son periodos similares, ya. Claro. Ahora yo, por ejemplo, si mantengo que Jacques Le Goff, que es uno de los medievalistas mejores, por lo menos a mi punto de vista, del mundo, que paz descanse, él plantea que la Edad Media acaba con la Revolución Francesa, o con la Revolución Industrial, ya, que es el siglo XIX.
Por lo tanto, extiende la Edad Media hasta el siglo XIX. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, dentro de esa Edad Media alargada que él propone, hubo una exportación de este periodo hacia América. ¿Ya? Y que llega por la línea, por la quinta de Colón, y llegan. Claro. Porque los españoles llegan acá y tienen en la misma las mismas creencias, por ejemplo, y es por eso que hay varias formas y cosas que nosotros vemos en Chile. Chile es un medieval, o sea, por ejemplo, los fundos como los feudos, por el patrón de fundo, el señor de feudo, ya, y acá se mezcla con otros factores, obviamente, pero se dan cosas, claro. O sea, el inquilino, por ejemplo, la pernada, que se llama, que se supone que el patrón defunto pasaba la noche con la inquilina cuando se casaba, ya es como la prima noctis, que también se daba la. Entonces acá hay un tema así, pues el español, en el fondo, que llega a Chile, llega a convertirse en un señor feudal, claro. bajo ese concepto y con el apoyo de la Iglesia Católica, que también está ahí. De hecho, llegan a un territorio y ellos hablan latín. Ya, y le hablan latín a los indígenas. Cuando bautizan Santiago, dice, ya, aquí vamos a fundar Chile, bla, 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 lo hacen en latín. El requerimiento ese. Claro. Entonces, hay formas medievales que, por ahí yo quiero más o menos, y en eso quiero estar entretenido cuando termine cosas que tengo que hacer antes, entre ellos también la revista, que no la he mencionado. Sí, eso también vamos a mencionar. Sí. Sigamos con por lo menos una o dos más para después conversar. Eso, el amor cortés. Bueno, y una cosa más idealista. Sí, esa es una, bonita. Es una imagen del romanticismo que claro. plantea esta Edad Media bonita, con la gente, con las princesas olorositas, con los caballeros también ahí. Todos gallardos. Claro. El amor cortés es un tema también del periodo. O sea, de hecho, por eso hay tanta literatura al respecto. Y literatura muy muy buena, no sé, por Tristán y Isolda, me estoy acordando, como esos cuentos de amor, que tienen su fundamento en tragedias también. Se nos transmite mucho esa visión de la Edad Media en romántica, ya que es como un error a veces que se comete, como se plantea en esa imagen. A mí hay un autor que me gusta que se llama William Waterhouse, que hace unas pinturas que son como medievales, pero entre una mezcla de moderna, renacentista y griega. Ven algún momento. William Waterhouse se llama. Es muy bueno. Y tiene varias imágenes similares, aparecen unos griales de repente en sus pinturas. Entonces el amor es algo muy importante en la Edad Media. Está relacionado con el honor, el honor, con la fidelidad, los valores que se transmiten al caballero, que llega hasta el día de hoy, pues. Ahora el caballero es el que mueve la silla, la señorita. Claro, el concepto de caballero también tiene su repercusión, ¿ya? Ahora, lamentablemente, las generaciones actuales, como que hay un quiebre ahí. Sí, lo ven negativamente. Bueno, será. Y otra más para que después... Ahí está. La estructura social. Esa es la estructura social. Sí, pues es la pirámide. Es como un poco lo que decía, pero esta es una pirámide más moderna. Ya, porque si nosotros vemos esto en la Edad Media, así como se creyó que fue la Edad Media, es lo que te explicaba sobre Adalberón de Laon. Esto es algo que hizo un libro de séptimo básico para explicarle a los niños que en la Edad Media estaba el rey, que está ahí está el caballero, la corte, ya, y más abajo están los monjes. Ahí hay también una diferencia entre el alto clero y el bajo clero. Claro. También es tema ese. Los vestidos de púrpura y los vestidos de... Claro. De saco. Claro, por los de lino y de seda. Exacto. Pero ahí faltan también ahí están los campesinos. Campesinos que igual estaban esclavizados muchas veces a la tierra. Si extrapolamos esto, también vemos ahí el patrón de feudo.
donde fundo. Uh-huh. Se puede armar una... Ellos tenían iglesia también, porque los feudos acá en Chile tenían iglesia, sí, al interior. Po. Y ellos elegían a quién estaba a cargo de esa iglesia. Generalmente era importante dentro de la familia tener un familiar sacerdote, una monjita, como que le daba más prestigio a la familia. Estatus. El tema de la heráldica también, pues, que llega por ahí. O sea, ¿por qué las comunas de Chile tienen escudo? ¿Se te has fijado? Sí, pues todas. Todas, porque eso es medieval, es una expresión también. Santiago tiene su escudo, Talca, uh-huh, tiene su escudo. Las universidades tienen su escudo. Claro, pues es un tema de heráldica netamente también relacionado con el periodo. Bien. Ya, yeah. Entonces saltamos ahora, en función de la hora que nos pusimos a conversar, sí, se nos fue la hora. Los libros y la revista, Hereticus. Ya, yeah, yeah. Bueno, los libros ya nos referimos un poco. Uh-huh. La revista Hereticus nace al interior de la página esta medieval.cl, que es donde trato de aunar un poco toda expresión medieval. Uh-huh. Ojalá esté registrada ahí y de ahí organizar y etcétera, ¿ya? Pero yo sentía que faltaba algo, darle un peso más, y es así como nace la idea de crear esta revista, una revista indexada ya con el a través del CONICYT, con todo lo científicamente requerido para hacer una revista de calidad. Uh-huh. Con no tanta fe empecé, pucha, ojalá resulte este todo el tema, y me acuerdo que hice un llamado a un equipo, porque dice, ya, tengo una revista, pero no puedo estar solo, porque no puedo estar en todas, lo que nos pasa a nosotros. Hice un llamado a un equipo y aparecieron varias personas interesadas en, y de hecho se conformó un equipo de gente que estaba en la misma página que el equipo editorial de la revista, que le mando saludos también a todos. Y que ellos me ayudan con el tema de la revisión de texto, de la difusión, ya. Yo me encargo de coordinar, de ver los tiempos, de darle el menos trabajo posible. Uh-huh. Porque tampoco hay una retribución económica, ya, porque no... Por amor a la historia. Claro. Ahora igual yo tengo un plan con esa revista. Me gustaría hacerte la competencia y convertirla en editorial. Pero una editorial de historia medieval, así como... Bueno. Como llama, como por ejemplo en España hay una editorial, Ciruela se llama, que es muy buena, que es como que lo mejor de Edad Media está. Hacer algo, claro que es un plan que hay que darle varias, claro, vueltas, todo el tema. Pero sería bueno, yo estaría comprando todos los libros, te digo al tiro. Y bueno, y la revista nace también con la finalidad de a las mismas personas que le gusta la Edad Media, sin ser experto en esta, uh-huh, y que quiera escribir, que lo pueda hacer. Ya, de hecho, los mismos chicos de los grupos recreacionistas, músicos, porque hay gente que hace músicos, que hace música, que hace instrumentos, los luthiers que hacen, ellos fabrican instrumentos a la usanza del periodo. Y hay varios grupos en Chile medievales que ocupan, grupos más icónicos, Calendamaya, sí, los Jugulares del Orbe, varios que son... Calendamaya son los más antiguos. Sí, sí, nacen en el 87. Y claro, pues ellos son otra muy excelente. Bueno, y el tema es que la idea es justamente, se hace el llamado a que las personas publiquen ahí, que las personas que les guste este periodo. Pero también como revista profundizar un poco en este ambiente. Ya, ahora por ejemplo el número 2, llegaron varios aportes. De hecho llegaron dos aportes de España, ¿ya? Wow. La atención. De hecho uno ve ahí el título, el nombre, y abajo está el currículum un poco de la persona que envía el artículo, y hay dos. Genial. Y aparte hay una periodista ya que nos apoya, Judith, y ella también vimos el tema de entrevistar a la gente que hacía eventos medievales acá en Chile. Ya, entonces hay a las personas más icónicas, uh-huh, las ferias más icónicas. De hecho, esta leyenda también nosotros la consideramos por la magnitud, independiente que leyenda tiene un tema que hay medieval y otras personas, claro, más, y otros espectros más, pero también es un evento grande. Entonces también es importante que se dé a conocer. Y así el próximo número ya estoy pensando que podría ser, no sé, ver algo relacionado con los artesanos o con los grupos quizás, pero dentro de que no sea solamente investigación,
ya investigación de artículos como más académicos, sino que también hay un tema de reporteo dentro de las actividades que se hacen, porque no hay nada que lo haga, po. Claro. O sea, no está, y ahora estoy dando quizás la idea, pero y el público son las mismas personas que están en las ferias, que van, que viven de ellas. Entonces es darle mayor peso. Ya yo también, por ejemplo, dentro de la página, yo sigo varias páginas o cómo se hace esta actividad en otros lugares. Ya, por ejemplo, no sé, pues en España, ellos que son obviamente medievales, ellos hacen justas. Sí. Ellos ya, acá nosotros no tenemos, por ejemplo, un grupo que recree que tenga caballo. Claro. Ya, porque es difícil. O sea, hay que tener el animal, hay que criarlo para tal, no es cosa de tener, me compro un caballo, le pongo una armadura, ya vamos. Porque la persona puede caerse. Claro, es complicado. El estrés del caballo que se va a enfrentar a otro caballo. Exacto. También es un tema, o sea, no cualquier caballo sirve para eso. Exacto. Ya, y habiendo caballos acá en Chile, no, porque hay un tema económico, de permisos, quizás, de entonces nosotros igual como recreación medieval y cosas así, Chile está avanzando en eso. Sí, de todas maneras ha avanzado harto. Hay buenos grupos de HMB, ya está participando en cosas internacionales, se está dando a conocer, ¿no? Y porque en el fondo habemos un cierto número de miles de personas en Chile que nos gustan esta actividad. Exacto. Bien. Y eso es como la revista. Eso, ¿cada cuánto sale la revista? Cada 6 meses. Ahora, de hecho, ya pronto vamos a hacer el llamado al tercer número. Ahí yo también aprovecho publicar algunas cosas. Ahora yo publico un texto sobre los evangelios apócrifos y gnósticos. Ay, igual ay, son ay. Cosas que igual me gusta, dentro del tiempo que no tengo, aportar. Claro. Un poco de cultura. Bien. Entonces, los minutos que nos quedan, vamos a revisar la playlist que trajimos hoy día, que han estado escuchando de fondo. Voy a tratar de pronunciarlo, chiquillos. No se rían, ¿no? Porque muchos son alemanes. Así que está un poco difícil. Ya, veamos. La primera. ¿Sería Helfegen de Wardruna? Sí. ¿Suena? Ahí está. Tiene con todo un ambiente primero, ¿eh? Sí. Esta canción es muy buena. Sí, cuando la escuché dije, pero ¿qué onda? ¿Por qué hay tormenta? ¿Y la música? Esta canción me trae buenos recuerdos, porque quizás la gente que está más metida dentro del mundo medieval y todo el tema, como que ya es poco trillada porque por el grupo y todo el tema, pero yo recuerdo cuando he compartido con chiquillos de diferentes grupos y todo el tema, como que ha sido uno de los temas buenos que ha sonado. Y todavía está el sonido del... Sí, un poquito para que se escuche el... Sí, es potente. Sí, yo la escuché y quedé así, como, wow, tengo que escuchar más de esto. Sí, porque uno de repente, como les digo, con tanta cosa que hay que hacer, de repente no hay tiempo para ponerle atención a las cosas. Yo tengo una lista de Spotify que... Anoten. Está medial.cl/Spotify. Hay varias listas, playlists. Por ejemplo, para el museo, el tema del museo. A mí me pidieron música, aparte de los músicos que iban a ver. Claro. Ya. Había música envasada que estuvo sonando. Entonces ellos me di... Y no fue al azar. Una por una. Entonces ahora le cambié el número. Música para eventos medievales. Entonces, sin desmerecer a nuestros artistas músicos, que en algún momento dejan de tocar y el evento como que pasa música envasada, ahí hay alguna fuente por si falta. Vamos con la 2 entonces. Sería Ich wollte ihn so golbetan de Aran y Soltán. Me hace acordar a la taberna en el Concilio de Dragón. Qué bonito evento era. Sí. Yo me acuerdo de que había un... Era un juglar, si no me equivoco, que se ponía a cantar. Y bueno, era un rubio gigantesco. Las chiquillas que iban todas a cantar. Había puras mujeres dentro de la taberna. ¿Por qué será?
y cantaba y se dedicaba a las chiquillas y todo, ¿no? Y pasaban horas. A mí me gustan estas canciones porque, por ejemplo, esta cuento que es como bien pícara para ser de la Edad Media. Generalmente uno se imagina en la Edad Media canto gregoriano, más solemnidad. Pero estaba este tipo de música popular. Más popular, más como el reggaetón, que sabes. El reggaetón de la época. Claro, pues que liberaba a las personas un poco, desordenaba el ambiente. Sí, es que hay mucho tema, como lo que pasaba con los festivales. Perdón, carnavales. Carnavales. Y era también un descanso que le daban a la gente, sí, para no tenerlo tan encerrado. Y que ya habían. Las mejores ciudades eran las que tenían mejores carnavales. Y carnavales estamos hablando de 3-4 días de borrachera, de vicio. Sí, es que se las traían. Sigamos con Turdión de Arani Soltán. Ese es como lo clásico. Uno escucha eso, es la media. Sí. ¿Por qué elegiste esta? Como que me evoca el periodo, especialmente aquí cuando aparece la flauta, como que me rememora, quizás. Siempre he dicho que quizás mi otra vida estuve ahí en el periodo medieval. Sí, yo digo lo mismo, porque no escucho esta música y me vuelo. A mí una vez me rebatieron, me dijeron, es que tú deberías preocuparte de la historia de Chile, pero a mí me gusta la historia de Chile, es bonita, la respeto, pero me gusta más esta. Sí, pues, cada uno con su gusto y cada con su onda. Que... estás imponiendo cuestiones. Ya, sigamos entonces. Totus Floreo de Stari Olsa. Totus Floreo es como todo renace. Es una canción primaveral, en pícara, que como que llama. Ah, no, ese es Saltó. Saltó, claro, no, esa es otra. No, ese, de hecho, ese es mi ringtone. Es la 4. Totus Floreo. Totus Floreo es como cuando llega la primavera y llama a las mujeres a que. ¿No, esa es la misma? Es esa. ¿No se remitió? ¿Parece? ¿O la descargaste mal? La descargué mal. Bueno. Pero esta, Saltarelo de Calenda. Sí. Esta es la versión de Calenda Maya. Hay varias versiones. Este es todo de Flores, ¿no? Sí. Está al revés. Es que al revés, no puede ser. Ah. Maldición. Este es todo florece. Ya. Entonces. Sí, es como. Sí. Tengo que haberla escuchado en alguna feria. Estas sí. Son varias que tocan los chiquillos. Sí. Saludo también a Vladimir Silva, que él es uno de los que tiene un taller Lux, lo aprovecho a mencionar. Le gusta, estuvo en el museo, él estuvo al principio, parece. Ya. Son una rama de chicos que están expertos en música, bueno, herederos también del Calenda Maya, que ellos son los papis de todo este. Sí. Que aparte los de. Calenda son historiadores, ¿no? Taito Los Fuentes, yo tuve clases con él, de uno de los grandes medievalistas también. Así que. Wow. Ahora sí vamos con. Una canción más loca. Sí, ahora sí con Saltarelo. Este es mi Winston. Eso, un clásico. Sí. Tan ganas de. Sí, está. Oye, pero sí, a veces cuando estaba en eventos medievales, estoy en el stand y empieza la música y yo. Sí. Ya, me pongo a bailar ahí nomás igual. Todos bailan, pues eso es como lo bueno. Todos como que se relajan al son de la hidromiel. Ah, sí. Y hidromiel con las recetas originales. Supe por ahí. Por eso son tan adictivas. Sigamos entonces con Intaverna de Style Folk. Esta canción también. Estos temas, muchos son de la. Pertenecen a Carmina Burana, que es todo un movimiento musical del periodo que hubo.
que tomaba canciones ya más paganas. De hecho, está en taberna cuando subo, cuando estamos en la taberna. O sea, cuando nos curamos, cuando discutimos, cuando reímos. Entonces la canción tiene un momento donde para, donde se levanta alguien, hace como un saludo y... Y sigue. Claro. Esto no era una taberna. En una taberna. Buena. Bien, seguimos con Ave María de Estari Olsa. Sí. Estari Olsa es un grupo... como, bueno, europeo obviamente, no sé de qué país, polaco parece, que ellos también hacen representaciones de canciones modernas, pero con, por ejemplo, tienen Californication, yeah, tienen One de Metallica, pero con instrumentos medievales. Entonces yo por eso, yo una vez vi, uy, qué entretenido, y empecé a seguir escuchándolo. Y claro, pues los tipos mueven harto el ambiente en su país, pues son muy buenos. Sí, cuando escuché esto también así, oh, wow, qué onda. Claro, porque en el fondo Ave María es una canción religiosa, claro, pero el ritmo también es buenísimo. Sí, sí, reinterpretación, ¿no? Bien, sigamos con, no sé cómo se pronuncia, supongo que Radar de Dead Can Dance. Ah, sí. A mí esta canción particularmente me trae buenos recuerdos porque, bueno, cuando yo estudiaba teatro, ¿viste? Yo te conté, uh-huh, que estudié teatro en el Teatro Novedades, que está en el Cueto, mítico Cueto 257, sí, pues estudié en una escuela de teatro que salí de cuarto desorientado, pero yo de primero a cuarto medio había hecho teatro, yeah, entonces salí de cuarto sin saber qué hacer y algunos compañeros ya se habían metido a esa escuela. Entonces yo entré ahí, pues, y ahí, claro, todo el mundo. Y en ese contexto nosotros me acuerdo que montamos una obra que se llamaba El Séptimo Sello, que es de La Peste Negra, que la escribe Ingmar Bergman. La película es del año 52, aproximadamente 52, 53, en blanco y negro. Pero es un icono del cine y está adaptado en el contexto de La Peste Negra, ¿ya? Bueno, y me marcó mucho esa obra porque ahí como que fue muy medieval, entonces ahí como que me despertó o que me aumentó el cariño por este periodo. Yo hacía un personaje que era Hoff, que era el como el como el payaso, el trovador, uh-huh, ya. Tuve que aprender a hacer malabarismo, y bueno, y dimos varias veces la función, pero la obra en sí es fuerte, porque en el fondo se trata de un caballero, Anthony Block, que juega ajedrez con la muerte. Ese es como el contexto. Y la muerte al final se los lleva a todos, po. Excepto a mi personaje con mi esposa y su hijo en la obra. Entonces me acuerdo que esta nosotros utilizamos cuando yo hacía una aparición, que un poco más como movimiento y con haciendo... Yeah. Entonces yo creo que ahí, eso fue hace años, y ahí como que, a mí me gustó el tema de La Peste Negra, que ese es muy bueno. A todo esto igual yo hago presentaciones gratis de mis libros, o de Los Templarios, uh-huh, o del, ya, y no agendado últimamente, me han pedido, pero por el tema de tiempo, de repente distancia, porque claro, está el viaje, desplazarme. Ya, pero bueno, ya se dará la oportunidad. Nos quedan dos, vamos con Germán Elin de Garmana. Garmadia. Bueno, este es Oriente. Este es de. Esta no es. Esta es Calenda Maya. Oriente Partibus. Oriente Partibus, esa okay, es. Ya se nos dio vuelta otra vez. Sí. Maldición. Esta canción me gusta. Me da culpa. Me gusta mucho porque cuando hicimos esa feria que yo te comenté, del colegio, este el 2009, ¿mm?, en el colegio donde trabajaba, pasó que una apoderada era amiga de uno de los integrantes de Calenda Maya, de Jorge Matamala. Y él fue a darse una vuelta y fue con su gaita, fue con su disfraz, con su característica. Yo quedé. Bueno, ahí todo el colegio estaba en zona de esto. Y el coro del colegio hizo esta canción. Oh. Y dentro del contexto de la feria escolar,
apareció los chiquititos de la profesora de música. Ellos cantaron, que en el fondo es cuando partes a Oriente, es como la despedida de un caballero que está en Occidente y se va en el fondo a la muerte. Claro. Que las cruzadas en Oriente, cosas desconocidas. Así. Sí, o sea, todo un tema de eso. Sí. Pero entretenido. Sí. Ya. Entonces, ahora sí estamos listos con la hora, estamos listos con los temas. Sí, conversamos mucho. Antes, bueno, hoy día, como te mencioné, mi Santa Madre está de cumpleaños. Uh-huh. Así que saludo desde acá a mi madre. Que eso, aproveche de darle un saludo. Y después nos vemos. Yo le dije a mi mamita, la llamé por teléfono, pero eso, saludo a mi familia, a mi esposa amada, a mi hijo también que me llena, a mis colegas que me deben estar por ahí. Hoy día yo me vine temprano. No, yo muy agradecida porque lo dejaron venir. Sí, gracias jefa. Sí, porque era, para mí era importante que estuviera Jorge acá para ver esta parte de la historia, que es una parte mía importante también. Sí, si yo no hubiese estudiado periodismo castellano, hubiese estudiado historia. Sí, pues. Sí, esa es mi otra vertiente. Otra pasión. Sí, si no, no estaría escribiendo los libros que estoy escribiendo. Exactamente, y que un verdadera complicación y arte escribir un libro en un país donde poco escriben y poco se fomenta. Bueno, yo los libros que publiqué son gracias a una editorial, que le agradezco, que es la editorial True Remis. No es Fénix, no querida. No, y que le interesó una editorial española que se interesaron por el primer texto y después les mostré el segundo y les llamó la atención. Así que, bueno, estuvieron disponibles un tiempo en algunas librerías, pero yo los saqué porque costaba muy caro. Y la gente no. Entonces prefiero yo en mi evento, en mis cosas. Claro. Ahí lo. No, sí, vamos a negociar porque hay uno que me interesa mucho. Sí, es que son una loca de los libros, ¿qué quieren? Pues. Sí, pues pasa. Yo no compro zapatos, yo compro libros. Sí. Por eso quiero ganar los 5 zapatos. Sí. Pero participa con otro nombre para que no sea tan evidente. Sí, voy a estar así oculta. Claro. Ya, chiquillo, ahora sí, porque sí, ya estamos pasándonos. Muchas gracias, Jorge, por tu visita. Muchas gracias. De todas maneras, me gustaría que vinieras otro día también, pero más relajado. Yo creo que en vacaciones podría ser para estar tranquilo. Sí. Y los viernes, claro, sí. Ah, claro. Chiquillos, antes que se nos olvide, si no fuera por Fakir, se me olvidan las cosas. Cambiamos de día, nos vamos los días viernes, así que desde el día 23, del viernes 23 de agosto, vamos a la misma hora, pero días viernes y justo la previa, para que después se vayan al carrete ahí contentos. Así que los esperamos. Ya tenemos un invitado por ahí. Vamos a hacer las conversaciones pertinentes, lo que nos falta, y estaríamos viéndonos el próximo, de este viernes al otro viernes, 23. Así que vamos a estar un poquito alejados, pero con una nueva etapa en Música y Más, en Radio Zona X, para todos ustedes. Así que un besito, muchas gracias por acompañarnos, y también sugieran invitados. Y si alguien se quiere venir, también está invitado, una autoinvitación, no hay problema, ahí coordinamos, así que un besito a todos y nos vemos el viernes 23.